Hola chicos, hola familias, ¿cómo les va? Hoy les vamos a proponer armar otro escenario lúdico. ¿Pero con qué? Con algo que debemos tener en casa. Con CDs. ¿CDs de esos que ya no usamos? Bueno, vamos a tener varias propuestas. ¿Las quieren ver? Ahí van. La primera propuesta es con un pedacito de totora, de lana, de hilo, lo que tengan en casa, los pasamos por el medio de los CDs y armamos una filita. Así los nenes pueden ir tocándolos y empujándolos. Otra propuesta es con la misma totora o hilo, los colgamos. Y así generamos una cortina con los CDs. Los nenes pueden pasar de un lado a otro tocándolos, empujándolos y mirándolos de cerca. Así vemos cómo quedan colgados todos los CDs. Otra cosa que se puede hacer es con un tender. Con el tender de la ropa colgamos todos los CDs y los nenes se pueden sentar abajo y jugar con ellos viendo los distintos colores que se forman. Con la luz van a ver qué hermosos colores. Otra propuesta es ofrecerles diferentes contenedores. Pueden ser tuppers, pueden ser canastos, bandejitas. Les vamos ofreciendo los CDs y ellos van metiendo y sacando de adentro de los contenedores los CDs. Otra cosa que les gusta mucho, mucho, mucho a los nenes es hacer torres con vasos de plástico y CDs. También lo pueden hacer con tubitos de cartón, los de papel higiénico o los del rollo de cocina. Podemos formar las torres y ellos derribarlas. Y también les podemos mostrar y ellos las pueden armar. Acá vemos torres más altas, más bajitas, de todo podemos hacer. Y la última propuesta es jugar con CDs y broches. Les ofrecemos los broches y los CDs. Y ellos van poniendo los broches enganchados en los CDs. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó lo que propusimos? Esperamos que puedan jugar un montón y al que se le ocurra una idea nueva, mándennos, así lo compartimos con todos los amigos y tenemos más cosas para jugar. ¡Mua! Muchos besos y nos seguimos viendo.